Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva temporada de Divulgadores del Misterio aquí en las charlas en el bar. La quinta temporada consecutiva, la cuarta que venimos realizando aquí. La verdad es que es un placer ver, bueno, rostros conocidos y nuevos rostros aquí en estas charlas que venimos organizando. Y las realizamos aquí gracias a una persona encantadora que, bueno, muchos de vosotros ya habéis conocido porque está al otro lado de la barra y que me gustaría que se acercara. Rafa, por favor, ven por aquí. Ven para acá, Rafa. Pensaba que decías de mí. Rafa, este es una de las alma mater de este local, indiscutiblemente, no solo por ser su dueño y el que nos sirve las copas, sino porque su generosidad a lo largo de estos 4 años, vamos, es envidiable en otros muchísimos locales en los que hemos estado, ¿no? A lo largo y ancho de este país. Y lo que nos gustaría es que, ya que el año pasado, pues por cuestiones laborales te tuviste que ir por ahí, por la parte helada, por Groenlandia, etcétera, etcétera, pues darte en un homenaje y en un agradecimiento, pues lo que es el símbolo de Divulgadores del Misterio y lo que quedaba pendiente por parte. Me sorprendió. Y por supuesto el abrazo y el aplauso de todos. Bueno, no. Bueno, dicho esto, y como decía, estrenamos esta nueva temporada abarcando un campo difícil y escurridizo. Y digo todo esto porque vamos a hablar de fenómenos paranormales, de lo que es el mundo insólito, un mundo del cual, pues, hasta la fecha, tenemos pocas certezas y desgraciadamente aún demasiadas incógnitas. Y para muchos que conocéis a Sol Blanco Soler, pues bueno, en esta presentación no os voy a contar nada nuevo que no sepáis. Pero para todos aquellos que no hayáis tenido la inmensa suerte, la inmensa fortuna de conocerle como yo desde hace tiempo, o que no la habéis visto así en persona... No digas cuántos años, por favor. Algunos añitos. No, a mí tampoco me interesa. Como te verás. Pues os voy a contar que Sol es una, aparte de ser periodista, aparte de ser una docente en la universidad, es una buscadora de respuestas de lo insólito. Y ella, bueno, pues tras décadas de investigación en el grupo EPTA, capitaneaba el padre Pilón, bueno, pues se ha convertido en una decana. Una decana de lo que es la voz de la experiencia. Una experiencia y un bagaje que transmite de manera magistral, con mucha soltura, con su estilo dicharachero y con mucha integridad sobre todos estos temas. Antes, bueno, como decía, Sol es una buscadora. Una buscadora que, tras muchos años y haciéndolo con el hincapié y el ímpetu con el que ella lo hace, bueno, pues ya no solo es una buscadora, sino yo creo que se ha convertido en una buscadora, en una encontradora. Porque quien busca, como decía, con allá, ese ímpetu, allá, acaba encontrando o acaba topándose de bruces con lo que es lo insólito. Y precisamente de esos años de búsqueda, de esos años de experiencia, es de lo que hoy nos va a hablar con esta charla. Así que inauguramos la temporada, como podéis ver, con un, vamos, con letras mayúsculas en oro. Y, por favor, un aplauso de bienvenida para Sol. Gracias, Kilo.
Ya habéis visto que a David le ciega naturalmente los años de que nos conocemos y el cariño. Y cuando el cariño te ciega, ya sabes que eres capaz de decir cualquier cosa de esa persona querida o admirada. En cualquier caso, yo supongo que algunos de vosotros sí me conocéis, otros no. Entonces estoy obligada primero a daros las gracias por una tarde de sábado de estar todos reunidos aquí, porque eso quiere decir que os interesa de alguna manera el tema que vamos a tocar hoy, que es un tema muy mal conocido por la mayoría y por eso existen casi siempre esos miedos a todo lo que simbolizan estos fenómenos, porque la gente no tiene la información adecuada. Mirad, el miedo está siempre causado por la ignorancia. Cuando tú conoces un tema, deja de darte miedo. Entonces, ¿cuántas veces a Paloma y a mí nos dicen, pero es que no tenéis miedo? Vamos a ver, nosotros no tenemos miedo porque sabemos dónde nos metemos, entiéndeme, ahora lo veréis, porque sabemos lo que estamos manejando, porque tienes que tener, y después fijaros que tenemos, como grupo llevamos 30 años, digamos que investigando, es decir, que esa experiencia de la que hablaba David, pues claro que se tiene que notar en la persona que habla. Tú no puedes hablar ligeramente de estos fenómenos, tú no puedes dar versiones pintorescas de estos fenómenos, porque bastante pintorescos son, bastante atractivos son, bastante insólitos son. Entonces, deciros eso, llevamos 30 años el grupo EPTA, que lo creó el padre Pilón en el 87, como grupo que, digamos, estamos configurados como, vamos a ver, nosotros cada uno, antes del 87 aquí en España, los investigadores, pensar Fernando Jiménez del Oso, estaba Germán de Argumosa, estaba el propio padre Pilón, que fueron los pioneros de la investigación de estos temas, pues iban todos por libre, solos. Es decir, les llamaban a cada uno en los casos, unos divulgaban más, como le pasaba a Jiménez del Oso, que era más divulgador, por ejemplo. Germán de Argumosa y Pilón eran más investigadores hacia adentro, pero en cualquier caso tenían esa misma, digamos, características, que iban solos a los sitios. Cuando Pilón nos conocía a todos, Pilón creó unas cenas muy divertidas que se llamaban el Círculo Cuadrado, creó la Sociedad de Amigos de la Parapsicología, es decir, que estábamos, nos reuníamos, nos conocíamos todos aquellos pioneros, de mayor o menor grado en aquella época, en unos, pues como podía ser esto, es decir, en unos centros en los que nos reuníamos, intercambiábamos opiniones, siempre aprendíamos, por supuesto, y en un momento dado, Pilón, por sus contactos que tenía con fuera de España, que eran muchos y muy buenos, pues se fue enterando de que tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, los equipos de investigación ya eran equipos, ya no era una persona sola la que iba en busca del fenómeno, sino que se fueron conjuntando en unos grupos que eran multidisciplinares, es decir, eran de la suma de conocimientos distintos para poder hacer frente o dar solución a todos esos fenómenos a los cuales ellos se acercaban y que solamente con el conocimiento de una persona era imposible resolverlos. Porque otra de las cosas que tiene EPTA es que EPTA investiga. Investiga siempre cuando nos llaman. Nosotros no nos metemos jamás en ningún sitio donde antes no nos han llamado. Os digo esto porque hay muchas veces que nos han puesto correos, personas de estas famosas desaparecidas, ¿cómo no vosotros no habéis ocupado de este tema? Porque nadie nos ha llamado. Es decir, si a nosotros no nos llama o la familia en cuestión o las personas que pueden tener muchos fenómenos que son de todos conocidos, pero a ti esa persona no te da la autorización para entrar en su casa, lógicamente nosotros no entramos. Así que una vez que os he puesto, digamos, ese panorama por delante de las personas que integramos, pues ¿quién son? Mira, Paloma Navarrete la tenéis ahí. Es una sensitiva. Ella, a través de la bola, conecta con otra realidad. Luego está, en esa misma línea, pero a nivel mediúmnico, está Aldo Linares, que hoy no ha podido venir, dijo que iba a venir, pero al final no ha podido venir. Luego está Piedad Cabero, que ella se dedica a la grabación audiovisual, porque todo lo que hacemos se graba. Eso os lo recomiendo a todos los que hagáis algún tipo de investigación para vuestro régimen interior
y cara a que os puedan decir si habéis hecho o habéis dejado de decir, la grabación de todo lo que se hace es muy importante tenerlo en el archivo de documentación. Luego estoy yo, que soy la que, bueno, pues llevo los archivos. Soy un poco cajón desastre, no tengo tampoco demasiada importancia, soy una persona más dentro del equipo. Luego está Nacho, que se ha añadido últimamente al grupo hace un año y medio o así, que es también del campo audiovisual. Y luego me parece que no me... Ah, y José Luis Márquez, que es el físico, además él es físico nuclear, que también se dedica a la parte de investigación física. Diréis, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues primero de todo, cuando vayáis a hacer alguna investigación, cuando queráis resolver algo de este mundo de lo paranormal, primero tenéis que hacer toda la investigación física. La física, pues puede ser magnetómetro, puede ser sensor de movimiento, puede ser cinta magnetofónica, es decir, todo lo que implique una lectura de datos físicos, que sean, digamos, que no son nada paranormales, es aplicar los conocimientos de la ciencia física en la medición de, sobre todo, campos magnéticos y temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque debéis de saber que cuando los fantasmas llegan a nosotros hay dos características, una que bajan la temperatura ambiente y otra que alteran el campo magnético. Y diréis, ¿cómo lo sabéis? Bueno, pues es lo mismo que se hace en la investigación de las ciencias positivas, es decir, a base de repetir y de llevar un estudio estadístico, pues te das cuenta de que esas dos variantes siempre se alteran, esas dos fijos, esos datos, siempre están alterados cuando hay una presencia, digamos, que es, llamémoslo, fantasmal, de una entidad del otro lado, que no están realmente en el otro lado, están más cerca de nuestro. Pero para que veáis cómo se ve. Y una vez que esas medidas no nos han dado una resolución, bueno, pues para poder resolver el problema que ahí existe. Imaginaros que os dicen que hay alguien que ve una sombra en su casa. Bueno, pues puede ser. La sombra, también no debo deciros, porque es que tenemos montones de consultas en nuestro correo electrónico de que la gente dice, es que hemos visto sombras, vamos a ver. La sombra no es nada más que una interpretación que tú le das a una composición energética, a un cuerpo de composición energética diferente. Entonces es el contraste que tiene y tú lo ves o lo identificas o lo traduces visualmente como una sombra. Pero puede ser una sombra o puede ser una figura que tenga luz o una bola de luz. Es decir, que no tiene por qué ser sombra. Ni lo que tú veas de sombra está identificado con una malignidad. Por favor, olvidaros de malignidad, olvidaros de espíritus malignos, olvidaros de todas esas, iba a decir, soy un poquito fuerte, perdonad, sandeces que se dicen por ahí. Todo eso es fruto de la ignorancia, porque nos quedamos con las películas que vemos, claro, y las películas que vemos son recursos cinematográficos para que nos dé miedo, pero si estamos hablando de una realidad paranormal, eso está muy distante a la realidad paranormal, que bastante asombrosa es. Yo ahora os voy a contar un puñado de casos, para que veáis, ¿cómo te diría yo? El que el más allá no es malo. Lo que pasa es que cuando nosotros nos morimos y pasamos al otro lado, hay veces que nos quedamos en una fase que no hemos pasado todavía. Vamos a ver, si habéis visto la serie Entre Fantasmas, supongo, más de uno de vosotros habéis visto esa serie y habéis visto que siempre ella hace que esos fantasmas pasen a la luz y cuando pasan a la luz desaparecen de su campo visual. Bueno, pues deciros que cuando ya se traspasa esa frontera de la luz, es muy difícil que vuelvas. Todos los casos de personas, entidades que nosotros investigamos es porque se han quedado pegaditos cerca nuestro a una situación que se llama interfase, Sinesio Darnell lo calificó como interfase, en la que es una dimensión que va, digamos, desde la dimensión física nuestra a esa otra dimensión del otro lado. Pero ¿qué pasa? Que tú ya, una vez que mueres, adquieres una composición energética, un cuerpo energético diferente al que tenemos aquí. Entonces, ellos
se ven a sí mismos con un cuerpo, ellos pueden ver, ellos pueden oír, ellos pueden andar, pueden correr, pueden observar, pueden hacer muchísimas cosas. Pero es terrible deciros esto, que eso sería muy largo contaros. La cantidad de casos que tenemos, que la problemática está en que esa persona que ha fallecido no se ha dado cuenta de que se ha muerto. Y entonces permanece en esa interfase, despistadísimo, sin saber por qué la gente no le oye, por qué la gente no le ve, por qué va a casa de su familia y no le hacen ni pito caso, naturalmente. Pero, por otro lado, no es consciente de que si pides ayuda cuando te encuentras así, inmediatamente se te da y te encarrilan bien en el camino que tienes que seguir. Bueno, pues diríamos que esos personajes que se han quedado en esa interfase, que por distintas razones se quedan cerca nuestro, son a los que nosotros ayudamos en el grupo EPCA. Cuando no es un caso de poltergeist, que sabéis que tampoco hagáis caso de la película, porque un poltergeist está causado siempre por una persona viva y en estado de estrés o de conflicto. Y los fenómenos son de lo más espectaculares que os podéis imaginar. Es decir, las mesas vuelan, los libros, los cuadros se descuelgan, las lámparas pueden bailar, los relojes pueden acelerarse. Todo eso nunca está causado por un más allá. ¿Os acordáis que la película de Poltergeist, la primera parte, se ajustaba bastante a la realidad? Era una casa donde las sillas del office se ponían unas encima de otras, pero claro, luego ya Spielberg, lógicamente, para atraer al espectador, empieza a elucubrar, hace una película muy atractiva, porque yo lo pasé muy bien en esa película, pero vamos a ver, los féretros de los indios en la piscina, por el pasillo de la casa, todo eso no es verdad. Una vez que te has muerto, os digo que donde menos fantasmas hay es en un cementerio. Así que dejar de ir a los cementerios a grabar psicofonías. Si los podéis grabar mucho más fácilmente en vuestra casa o en una casa que vosotros sepáis que ha podido morir alguien hace poco o alguna cosa de esas, mucho más que eso. Os habla mi experiencia. Y yo he traído un puñado, veréis. ¿Por qué? Porque os estaréis preguntando. Bueno, yo os voy a contar unos casos en los que estos personajes han quedado cerca nuestro. Pero ¿cuáles son las causas por las que unas personas, después de que fallecen o que fallecemos, nos podemos quedar sin despegar de aquí? Bueno, pues oye, el amor es un hándicap, ¿eh? Es decir, el marido celoso que quiere ver lo que hace su mujer, el padre que ha heredado a sus hijos y quiere saber lo que han hecho con el dinero que han recibido. Vamos a ver, que tú cuando te mueres, la muerte no te hace perfecta, esa es otra. Tú te llegas allí con tu carácter, tus complicaciones, tu mentalidad y tus características. Entonces, todo eso luego se va pasando a medida que pasa el tiempo. Deciros, otra premisa, en ese más allá, tanto en el cercano como ya cuando pasamos al otro lado, no existe el tiempo ni el espacio. Por lo tanto, el concepto de espacio-tiempo que nosotros tenemos aquí, pues es distinto allí. Es decir, son personajes que pueden quedarse en esa interfase durante 40, 50, 60 años y para ellos creer que ha pasado, ¿sabes?, que se han muerto hace poco. Y luego tú, en función de cuando te dicen, bueno, porque siempre les preguntamos, ¿pero tú en qué año estás? Y entonces, claro, imagínate nuestras caras cuando te dicen, pues 1948, vamos a ver. Y claro, es muy difícil decirle a una persona que es que está muerta. Hay reacciones para todos los gustos. Lo normal es que te lo nieguen al principio. ¡Buah! Eso es una tontería. ¿Qué tonterías me estáis diciendo? ¿Cómo yo voy a estar muerto? Entonces ya entre Paloma, que es, ella está con la bola, y Aldo, que es medium y entonces que incorpora al personaje fallecido, se establece un diálogo en el cual nosotros todos nos podemos intervenir y preguntar y de todo. Y claro, ahí vamos haciendo una especie de terapia a la entidad para que poquito a poco, y sin que sea un shock para él, se dé cuenta por él mismo de que es que está muerto. Tuvimos un caso muy divertido, os cuento esta anécdota porque es que eso os va a indicar la mentalidad de las personas que pueden llegar al otro lado y que se quedan ahí. Y bueno, era un hotel
Estaba cerrado porque era invierno, vamos allí, había muchos personajes, pero uno de ellos pues era un representante de los laboratorios Pharma. Y nos dice que, bueno, que él iba allí pues en el año 60 y tantos al hotel. Y digo, ¿y cómo estás aquí en el hotel? Porque él no vivía allí en el hotel. Dice, sí, es que vengo de vez en cuando porque quiero ver a Pepa. Digo, ¿cómo Pepa? ¿Y Pepa quién era? Dice, pues sí, Pepa era una chica que estaba en la panadería y yo cuando venía aquí a mi trabajo, dice, pues salíamos y tal. Dice, pero es que yo ahora no veo a Pepa. Digo, ¿no la ves? Digo, y dice, es que también el dueño tampoco está. Digo, bueno, vamos a ver, pero tú cuando vas por la calle, ¿la gente te habla? Dice, ah, bueno, pero es que como yo soy de Madrid y aquí la gente es muy rara, pues no me hablan. Fijaros la cantidad de excusas que te puedes fabricar, incluso cuando ya estás fallecido, para justificar tu estado, que no es el que deberías de tener, ¿sabes lo que digo? Pero es muy curioso la cantidad de argumentos que utilizan para justificar el que ellos no están muertos. Me voy a poner un poquito, vamos a ver, ya que he dicho que, bueno, que las películas de Spielberg y que las películas de miedo, ¿no? Pero yo os he traído aquí los tres casos primeros que son de asesinados y asesinos. Porque el grupo EPTA hemos tenido montones de experiencias, cada una en su estilo, y no creáis ni que los asesinos ni los asesinados son más complicados que otros que hemos tenido, pero para poneros un ejemplo, porque al contaros la historia vais a ver cómo funcionamos y vais a ver cuáles son las características de esos personajes que se quedan aquí, cerquita nuestro, y por razones, pero perfectamente comprensibles una vez que ellos te lo cuentan. Veréis. Voy a empezar la historia por el principio, no por donde la cogimos nosotros, porque claro, a nosotros cuando nos llaman, el drama ya se había ocurrido. Pero yo voy a poneros en antecedentes del personaje, de lo que le pasó y por qué actuó así. Veréis, era un chico que tenía un taxi, tenía a su mujer en Sudamérica, en un país de Sudamérica, y que en un momento dado la mujer pues le dice, mira, yo me voy a ir para España, me voy a colocar en el servicio doméstico. Dice, y tú quédate con tu taxi y los niños y yo me voy por delante para encontrar trabajo. Bueno, pues en efecto, esta señora vino aquí, se colocó de cocinera en una urbanización de aquí, de los alrededores de Madrid, y él estaba tan enamorado de su mujer que no hacía nada más que decirle, fulanita, que yo me voy, que me voy, tal, que no hace falta que vengas, que no, que yo ya me las arreglo, que no hace falta que vengas. Hasta que ya el pobre hombre un buen día se lía la manta a la cabeza, se vende el taxi y ni corto ni perezoso deja a los niños con su madre y se viene a España y solicita trabajo. Y mira, la mujer le dice, mira, yo estoy en la urbanización tal, pues si tú quieres venirte a ver si encuentras trabajo por aquí cerca. En efecto, este hombre, que se llamaba Gustavo, pues encuentra un trabajo como criado en un chalet cerca del chalet donde trabajaba su mujer de cocinera. Este hombre, Gustavo, nos dijeron los dueños de la casa que era un hombre estupendo, cariñoso, trabajador, fantástico. Tanto es así que la señora de la casa le dice un buen día a Gustavo, mira, Gustavo, como yo sé que tienes el fin de semana libre y tu mujer también, pues como tú tienes aquí una habitación grande, un dormitorio grande, pues dile a tu mujer que se venga contigo a pasar los fines de semana aquí para que estéis juntos. Bueno, Gustavo, fíjate, encantado en poder compartir, digamos, cama, techo y convivencia con su mujer durante los fines de semana. Así pasaron algunos fines de semana, pero un buen fin de semana, que yo no diría que era tan bueno, pues ella llegó con una maleta y poco más o menos le dijo que le había dejado de querer, que le iba a dejar porque había encontrado a un personaje, no me acuerdo cómo se llamaba, de estos nombres raros, lo debo tener por ahí, pero Nelson. Nelson, ves tú, Paloma tiene más retentiva que yo para los nombres, que se llamaba Nelson. Y bueno, imaginaros este pobre hombre, claro, monta en cólera, montan allí
una reyerta tremenda en el cuarto. Total, que él termina, la cocina estaba lindando, coge un cuchillo, acuchilla a su mujer y la mata. Y cuando ve que la ha matado, pues él intenta suicidarse de dos o tres maneras, colgándose de un cordón que falla. Bueno, terminó con lejía pura y ya os podéis imaginar lo que fue aquello. Bueno, el caso es que esto debió de ser de madrugada y una de las hijas de la familia llega después de un sábado por la noche y ve que la cocina está encendida. Dice, qué raro que la cocina esté encendida, esto es muy raro que Gustavo se haya dejado la luz encendida. Total, conclusión, llega al cuarto y se encuentra con el pastelón. Es decir, a la mujer apuñalada encima de la cama y al Gustavo muerto en el suelo, pues muerto, muertísimo. Esto pasan unos días y entonces la señora empiezan a oír pisadas, porque era un chalet de dos plantas, empiezan a oír pisadas que bajan y suben la escalera. Aquello de momento lo tomaron como algo verdaderamente anómalo, pero no le dieron demasiada importancia hasta que un día que ella estaba en su dormitorio mirándose al espejo, quitándose el maquillaje y todo esto, oye la voz de Gustavo que le dice, señora, ¿quiere usted algo más? Imaginaros la cara de la señora. Nos llaman. Era obligado. Es decir, y nos presentamos allí, ¿te acuerdas, Paloma? Porque aquel caso fue verdaderamente que nos costó dos viajes, porque no fue en el primer viaje. Contactaron, porque entonces no estaba Aldo, estaba Daniel Chumillas, de Medium. Contactan con él y él, en definitiva, dice que no se quiere ir, que sabe que está muerto. No se quiere ir porque los señores se habían portado muy bien con él y que él quería seguir trabajando aquí y que, sobre todo, lo que él tenía terror es a pasar la frontera del más allá, porque iba a recibir su merecido por haber asesinado a su mujer. Ahí tenéis otro origen del quedarte aquí, prolongar tu estado ficticio de fallecido sin pasar, por miedo a tu componente cultural y de creencias. Este hombre se pensaba que cuando fuera al otro lado, pues, hombre, aquí hubiéramos pensado los tizonazos del infierno, pero él, pues, tendría su infierno. Como ocurre siempre en estos casos, una vez que se plantea esta problemática de que él no se quiere ir por miedo a, lo que tenemos que averiguar es cuál era el mundo de creencias de Gustavo. Porque, claro, ¿en qué infierno estaba él pensando? Y entonces llamamos a una chica, una doncella que había allí, y le preguntamos que en qué creía Gustavo. Y Gustavo parece ser que era de una religión que creían en la Pachamama. Yo, a ver, la verdad es que en ese momento a mí me sonó a chino lo de la Pachamama, pero Paloma, que ha vivido en Guatemala y que, claro, conoce mucho más el ambiente, dijo, ah, la Pachamama, ya está. La Pachamama para ellos es la diosa madre. Para ellos no es Dios Padre, como para nosotros, que de alguna manera le adjudicamos el sexo masculino a Dios, sino para ellos es la diosa madre, la diosa de la tierra, la Pachamama. Bueno, y entonces decimos, pues aquí tenemos que organizar. Ah, y entonces ella nos cuenta de que se hacen procesiones a la Pachamama con coco encendido, ¿sabes? Con hojas de coco. Con copal. Copal. Que se llama copal. Es que tú eres la entendida de estas cosas, Paloma. Esto, bueno, pues en definitiva, dijimos, bueno, pues vamos a organizar, a ver cómo hacemos para que este hombre se mentalice de que le vamos a llevar con la Pachamama, porque claro, todo eso tampoco lo puedes improvisar una tarde que vas a ver a unas personas. Bueno, no os podéis imaginar la que montamos en esa casa tratando de reconstruir una procesión en favor de la Pachamama, que fuma puros, no lo perdáis. Y entonces Daniel Chumillas, pues no fuma. Pero claro, como él era el médium, él incorporaba de alguna manera al Gustavo, pues ahí teníais a Paloma abriendo camino, diciendo que
Gustavo, paso a paso, vente detrás mío para pasar a la luz y no sé qué. Bueno, la gente de la casa estaba alucinada, porque la que montamos fue tremenda. Imaginaros por los pasillos de la casa haciendo todo el paripé, porque ni teníamos linternas, no teníamos tampoco ni el copal ni cosas de esas. Pero bueno, no olvidéis que puedes recrear, no sé, bueno, ahora contaré una anécdota de Paloma con eso del recrear, fino. Pero bueno, os quiero decir que, bueno, tú no sabes lo que nos costó que este hombre siguiera paso a paso las directrices de Paloma, que le iba guiando a la Pachamama, pero como con un mantra, ¿sabes? Como una retahíla, diciéndole: la madre Pachamama te está esperando, no la hagas esperar, no sé qué, y todos con las linternas, las luces del fuego que nos acompañan. Bueno, tú no sabes lo que montamos allí. Pero, ¿sabéis? Conseguimos que al final este pobre chico, Gustavo, diera el paso último y pasara al otro lado. No sé si se encontró con la Pachamama o se encontró lo que nos vamos a encontrar todos, con un lugar mucho mejor que todo esto, pero que se estructura de una manera diferente a la diosa madre con turbante y el puro fumando puro. Bueno, a todo esto, como os digo, el médium Chumillas no fuma y se tuvo que, le encendimos un purito para que él hiciera, ¿sabes?, el tema, y que el otro se creyera que estaba fumando el puro, bueno, sagrado para ir a la Pachamama. Os digo esto porque esto fue una anécdota muy curiosa, pero al final entre todos conseguimos que el pobre Gustavo, que yo, es una opinión muy personal, hombre, no hizo bien en matar a su mujer. Pero vamos a ver, yo comprendo su frustración, que él dejó toda su vida, su negocio del taxi, sus niños, por seguir a la mujer de su vida, y que la mujer de su vida, al poquísimo tiempo de llegar él, le dijera que se había enamorado de otro. Es más, que luego estuvimos nosotros averiguando, porque se había visto un coche desconocido para la familia, aparcado delante del chalet el día de autos, como diría la policía. Entonces nosotros, Piedi, que es también muy creativa, la otra mujer del grupo, dice: mira, yo creo que esto es que ella se vino con la maleta porque el otro, el Nelson, la estaba esperando en el coche, y claro, yo creo que vete a saber si fue ella. Vamos a ver, a ella la mataron, pero ¿se suicidó de verdad este o el otro le pegó una paliza porque oyó los gritos de ella y entró? Ahí ya ni la policía, por supuesto, a nosotros nos ha dado ninguna explicación, ni nosotros tampoco hemos llamado a la policía para decirle que Gustavo estaba ya con la Pachamama, porque imagínate la cara de los policías si nosotros les llegamos a decir esto. Bueno, el desprestigio hubiera sido total y para siempre. En este caso, como os digo, era de un asesino. Y ahora os voy a contar otro tema que hemos investigado también. En este caso es de un asesinado. Es que es muy distinta la óptica, pensar que el tema es muy diferente. El caso es que, daros cuenta también de otra cosa, que vosotros que os dedicáis a la investigación también lo habréis sufrido en vuestras carnes. Cuando la gente te llama con un pretexto. Porque ocurren cosas en mi casa, y tú les preguntas: ¿pero qué cosas se te ocurren en su casa? Entonces te dicen unas cosas que luego no tienen nada que ver con la realidad de lo que ocurre en esa casa. Pero claro, de alguna manera te tienen que atraer para que vayas. Es decir, tampoco pueden llamarte y decirte: pues mira, es que esto pasa, una tontería, porque entonces no vamos. Bueno, en este caso nos llaman de un chalecito de aquí, de la Sierra Madrileña, de la Sierra Norte, porque en este chale, que tenía un jardín y una piscina, veían pasearse por el jardín a una señora con un traje largo, una Pamela y un perro. Y entonces, bueno, dijimos: ¿y que la veis? Pues sí, la vemos con frecuencia. Cuando vamos a salir al jardín, pues vemos a la señora esta paseando al perro. Y dijimos: bueno, pues es un fantasma. ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? Pues que ese fantasma es, digamos, el de la casa. A ver si me entiendes, que si ocurría algo en la casa, la señora de la Pamela era la causante. Bueno, pues muy lejos de la realidad. Si se puede llamar realidad a esa otra dimensión, que es también real, no lo olvidemos. Es otra realidad,
pero tan real como la nuestra que vivimos aquí. Bueno, pues llegamos allí, era un chalecito, por supuesto la recorrimos de primera planta, segunda planta, el sótano, que era un sótano muy raro, como una especie de zulos muy extraños. Os digo esto porque los dueños anteriores había sido también un sudamericano, que nosotros sospechamos de ahí, porque no es normal que tú tengas unas especies de zulos que no tenían puerta y que estaban comunicados uno con otro con unos ventanillos así pequeños. Si tú vas a dejar alguna cosa en depósito, tú tienes que entrar y salir de ese habitáculo. Es decir, es que no era normal esas cosas que había ahí abajo. Pero bueno, eso como pertenecía a la historia pasada, no a la historia del presente, pues nosotros no le hicimos demasiado caso. Entonces, en vista de que en lo que es la casa, que había algunos muebles muy divertidos, había pues un baúl como de los piratas, ¿sabes? Que empezamos a decir enseguida, bueno, esto ha tenido que estar en un barco pirata. Tal. Bueno, pues ya sabes, porque tienes que animar un poco las investigaciones cuando vas por ahí, porque si no se te hacen muy tediosas. Toda la parte esa primera, que es observar, anotar, fotografiar, grabar, porque os digo, toda esa grabación, mira, había un amigo nuestro que se llamaba, era el presidente del club Ghost Club en Londres, y este nos decía que eso de cazar fantasmas era muy aburrido. Decía, y tenía razón, porque claro, tú puedes estar horas, si pretendes esperar que el fantasma se te aparezca, no puedes estar un día, puedes estar 25. Es decir, que por eso nosotros acortamos un poco el proceso ese de observación a simple vista y utilizamos la investigación psíquica para acortar esos plazos y poder dar solución al caso mucho antes que si es por observación. Bueno, pues como os digo, nos sentamos, era un día ya de septiembre o así, era julio o septiembre, porque no era verano, o habíamos vuelto ya de vacaciones o no nos habíamos ido, el porche era precioso, estaba en sombra, y ahí en el atardecer pues nos sentamos todos con los dueños que ya eran los hijos de los que construyeron el chalet. Bueno, este chalet tenía cosas muy divertidas. Llegamos y había una estatuita pequeña, y nos dice la chica, que no sabía, una chica joven, dice, ahí está enterrado mi padrastro y mi hermana y no sé qué. Bueno, habían metido las cenizas debajo de esa figurilla. No era un enanito, de jardín, era un poquito más serio. ¿Era un santiaguiño? Santiago. Ah, pues tú ves, yo es que hago las fotos y como no veo las fotos yo no me acuerdo. Bueno, a lo mejor lo tengo aquí, pero como yo me traigo esto y luego no le hago caso para nada al texto, pues es lo que yo recuerdo y mis vivencias. Bueno, entonces se sientan Paloma y Aldo, cara a cara, como siempre ocurre. Frente a Paloma siempre se sienta Piedi grabando la sesión. Y deciros el comienzo porque es que es muy curioso y yo no quiero dejarlo a mi memoria, que bueno. Paloma enseguida ve en la bola al personaje, lo ve. Y es entonces cuando se establece un diálogo entre Paloma, Aldo, que ha incorporado a un hombre que se llama Paco, de unos 40 años, y que Paloma lo ve en la bola como sucio, desaliñado. Y entonces lo que dice Paco, me mataron por un problema de tierras, me encerraron en un sitio oscuro y luego me pegaron dos tiros. Querían mis tierras y yo me negaba a cedérselas, porque eran de mi familia. Estoy muerto, ¿verdad? Perdonar, ¿eh? Cabrones, cuando me pegaron los tiros me llamaron hijos de... Bueno, es que tú no sabes lo que salía por la boca de este pobre señor. Bueno, Paloma entonces... Él nos dice que sí, que él sabe que está muerto, ¿eh? Es decir, que aquí no había el problema de que no se diera cuenta. Pero él, cuando se presenta a Paloma y a Aldo, empieza a tener problemas por su atuendo. Dice, ¿podéis darme una camisa limpia? Porque estoy muy sucio de tierra. Pensar que a él le enterraron y él seguía con la idea de haber salido de la tierra, estar sucio, y claro, estar muerto porque le habían pegado dos tiros, ¿eh? Y entonces, ante mi asombro, Paloma, como yo ahora aquí, dice, sí, Paco, espérate, lo que estoy haciendo yo, ¿eh? Toma, y se lo da a Aldo, que estaba incorporando a este. Y dice Aldo, ah, esto ya es muy diferente, me encuentro mucho mejor. Claro, tú, es el mundo del insólito que yo os he venido a contar hoy. Es decir,
cuando ocurren estas cosas, los que estamos alrededor decimos, no me lo puedo creer, si Paloma realmente no ha dado nada, pero es como una creación virtual el darle a una persona que tampoco tiene cuerpo una camisa que realmente no existe, pero él te dice que esto ya es otra cosa, yo ya me encuentro mucho mejor con esta camisa. Bueno, quieres ayuda y dice Paco a Paloma, ¿y tú quién eres? Porque pensar que Paco estaba dentro de Aldo, entonces está viendo a Paloma, pero no sabe quién es. Dice, Paloma, estoy al otro lado de la puerta. ¿Puedo hablarte de tú? Le dice Paco. Dice, naturalmente. ¿Conoces, por cierto, a la mujer que se pasea por el jardín, la del perro? Y dice, ah, sí, es Hortensia. Dice, vivía por aquí, ella va y viene cuando quiere. ¿Os dais cuenta que la causa por la cual nosotros habíamos ido primero a la casa, que era por el fantasma de la señora de Pamela que pasaba al perro, no tenía ya nada que ver con la historia gordísima que nos estaba contando Paco, que es que le habían pegado 2 tiros y que le habían asesinado y le habían enterrado por allí cerca del jardín? Por eso él estaba en ese lugar. Porque se suelen quedar en el lugar donde ellos, si no han vivido, han muerto. Y yo, Paloma, me acuerdo que claro, ella en la bola le ve cómo es, y dice, oye, pero qué bigote más estupendo tienes. Y le dice, lo cuido porque es igual que el que tenía mi padre. ¿Cómo sabes tú que me llamo Paco? Le dice Paco a Paloma. Dice, hombre, porque me lo has dicho tú hace un momento, tienes que perdonar, porque otra de las cosas, si nos quedamos en esta interfase y no perdonamos, no nos vamos. Primero tenemos que perdonar. O que nos perdonen, como ha habido casos que también hemos tenido, de gente que no ha podido despegar porque la gente a la que hizo muchas cosas no le ha perdonado. Entonces nos piden que, por favor, que pidamos perdón para ellos y de esa manera ellos se pueden ir. En este caso, Paloma le recomendó, digo Paloma porque Paloma es la que habla, porque Aldo habla por boca del muerto. A ver si me entendéis. Es decir, en ese momento Aldo se transforma en Paco y habla como Paco, con el carácter de Paco, con los problemas de Paco. Entonces, la única que tiene como interlocutora es a Paloma. No quiere decir que yo a lo mejor no me pueda meter en la conversación y haberle preguntado algo a Paco de mi cosecha y entonces Aldo, por boca de Paco, me contesta a mí. ¿Entendéis? Esa es la, ¿cómo diría yo? Es la, lo atractivo de este tipo de investigación, es que tú participas y aunque Paloma sea la vidente y Aldo el medium, todos los demás participamos en ese diálogo con el personaje del otro lado. E imaginaros que es una oportunidad única, porque aunque no te puede, normalmente te cuentan cosas personales y tampoco nosotros les agobiamos con preguntas ni trascendentes ni esto, porque bastantes agobiados están ellos como para que nosotros eso se lo demos de añadidura. Pero sabéis que este yo creo que es de los pocos casos, ¿verdad, Paloma?, que la mujer legal ha venido a ayudarle, porque normalmente son las amigas. Las amantes funcionan de miedo. Las legales, poco tenemos que hacer, ¿eh? En general, nosotros tenemos muchos más casos, ¿verdad?, de amantes que han venido a ayudarles. Pero en este caso, él estaba muy enamorado de su mujer. Muy enamorado, de Rosa, me parece que se llamaba, de Rosa. Y ella de él. Y entonces cuando, fíjate tú qué curioso, que cuando él, Paloma, le sugiere y le dice, vamos a ver, mira, para que te guíe, ¿por qué no llamamos a Rosa para que venga y te ayude a pasar al otro lado, puesto que ella ya está en el otro lado? Y me dice, ah, pues sí, sí, además qué bien, porque estoy ya con camisa limpia. Agárrate. Yo es que, claro, son cosas que no, yo no entiendo, y sigo sin entenderlas, ¿eh? Yo no las entiendo. Pero él nos decía muy tranquilamente que menos mal que le habíamos dado una camisa limpia para estar presentable para cuando viniera su mujer. Porque Paloma vio a su mujer en la bola, porque claro, ella visualiza en la bola. Y le dijo, hombre, pero si tu mujer es guapísima, si es un encanto y tal. Y entonces, bueno, pues deciros que esa historia del asesinado en este caso acabó bien porque la mujer vino a por él, su Rosa del alma, y terminó llevándose a Paco. Él ya conseguimos que, bueno, que se olvidara del asesinato, de los que le habían asesinado, porque además fue por un problema de venganza de tierra. Nosotros sospechamos que Paco en su momento tampoco fue demasiado bueno. A ver, para que a él le tuvieran ese rencor por tierras
en un momento determinado es porque él también a su vez antes, pues vete a saber. Es decir, él no tenía un aspecto ni un carácter como para que haber sido buenísima persona y de repente pues le pegaron cuatro tiros, pues hombre, pudo ser venganza, pudo ser porque este hombre no cedía para... Pero yo creo que porque no cedas tus tierras a la venta, pegarle cuatro tiros, yo creo que ahí debía de haber... Había un problema de ideologías. Ideologías, bueno, los mataron de un le mataron los de un bando y luego le mataron a... No, mejor dicho, espera, no, le mataron los de un bando y él era del otro, ya, pero vamos... Además, el problema de familia, pero ahí había un problema añadido... de que esto había ocurrido en la época de la guerra civil nuestra. Sí, uy, de la guerra civil tenemos bastantes, unos de un lado y otros de otro, ¿eh? Hay de todo en la viña del Señor, hay de todo en la viña del Señor. En este caso, él nos describió, y tú vistes en la bola, las personas que le habían pegado los tiros, cómo iban vestidos. Sí, ahí vamos. Entonces, claro, eso te... De marino mayormente. Sí, sí, sí. Y él iría con también azul marino y correaje del otro, porque, vamos a ver, cuando esos le pegaron un tiro a este es porque este era del otro bando, Paloma. Claro, casi es. Bando, claro, claro. Por eso yo pienso que él, antes del asesinato, se debió de portar mal contra el otro bando y entonces hubo una especie de venganza. Es decir, antes... Sí, porque yo creo que eso se guardaban, muchas de esas vengan. Chuleta, porque sí, eso sí lo era. Era un guapera chuleta conmigo. En el pueblo. Que se lo comentamos. Sí, lo dije, sí, lo sí, sí. Y él estaba. Pero tú, a ver, que tú también. Sí. ¿Qué pasas? O no sé qué. Sí, sí, sí. Y entonces él, bueno, pues. Tratado de disimular. Porque, claro, tampoco le convenía dar una imagen demasiado justificada, ¿no? En fin. Bueno, en deciros eso, yo había traído aquí otro, el caso del podólogo asesino, pero bueno, ese es otro asesinato y no es cosa de peso. Vamos a ir a algún otro tema que no tenga nada que ver con esto y... Hoy es buenísimo el del podólogo asesino. ¿Os lo cuento, el del podólogo asesino? Bueno, no, pero deja que lo cuente. Pues verás... Te cuento el caso también desde el inicio. Bueno, a ver, no desde el inicio, sino del inicio para nosotros. Veréis, este es un caso que salió en los periódicos y en todo. Por eso yo puedo decir nombres, señas, de todo, porque se publicó en todos los periódicos españoles. Vamos a ver. Este era un señor que era uruguayo, que se llamaba Adalberto. Pensar que todos estos nombres sudamericanos son Nelson, Byron, Adalberto, son nombres así como muy, muy sonoros, muy así. Bien. Vivía, bueno, pues en un piso. Solo se llamaba Adalberto, porque son insectos. No, Adalberto Gutiérrez se llamaba. Ah, no sé si tendría un segundo nombre, pero. Tendría, pero. Sí, sí. En este caso, lo que salió en los periódicos, lo que nos dijo él, lo que nos dijo la dueña del piso, tal. Vamos a ver. Este señor estaba de alquiler y tenía su ¿cómo se llama? Su consulta de podólogo y estaba casado con una señora que se llamaba Carmen, que para abreviar, esta señora al poco tiempo de estar aquí en España, ella era podólogo o estaba autorizada para ejercer como podólogo y se le va. Y entonces él se queda solo en la consulta sin poder ejercer como podólogo porque él no tenía. Y entonces llega una chica española, Toñi, que bueno, pues le sirve a él de podóloga realmente, porque este pertenecía al Club Venus de Canto, de conjunto de estos de musical. Bueno, que hacía bolos por los pueblos. Sí, sí, pero hemos oído las cintas y eran temerosas, ¿eh? Eran de echarse a llorar. Yo comprendo que nadie fuera a ver a la de Alberto en el conjunto Venus. No, 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 no. No, no le mataron, fue él el asesino. Es decir, te quiero decir con esto que, bueno, era un personaje muy, muy pintoresco y muy extraño. Bien, entonces esta chica Toñi empieza a trabajar en la consulta de podología, es ella la que lleva toda la consulta, él se puede permitir el lujo, por supuesto, de cantar con el conjunto y con todo,
Y esta niña, que era buenísima como podóloga, además era española, tenía sus autorizaciones para ejercer y todo, y él pues hoy hacía caja de vez en cuando y tenía ahí a Toñi, fenomenal. Pero mira por dónde, Toñi un buen día le dice que se va a casar y que cuando se case, pues que ella se va a montar por su cuenta, lógico y natural. Pero ¿qué le pasa al pobre Adalberto? Digo el pobre por decir algo. Pues que se vuelve a quedar otra vez sin posibilidad de ejercer, porque al irse Toñi, él, yo sospecho que él diría, hombre, esta se va a llevar toda la consulta, todos los clientes. Encima yo me voy a quedar sin poder ejercer, a no ser que encuentre otra Toñi con este... Entonces, un sábado queda Toñi para ir al finiquito, para que le dé el finiquito, y Toñi, que tenía el novio para casarse, pues llega al portal y le dice, Toñi, no, no hace falta que subas, que yo subo para el finiquito. Y entonces se quedan en el portal un hermano más jovencito de Toñi y el novio, y se quedan abajo. Bien, ella sube y, para abreviar, pues él, en un momento de ofuscación, que luego veremos por qué, pues la sienta en el sillón este de reconocimiento que tienen los podólogos, la ata y la apuñala en el cuello, la mata. Cuando oyen los gritos de Toñi arriba, porque era un primer piso o un segundo piso, suben inmediatamente el novio y le dice al novio, al chico, llama a la policía que yo subo ya para arriba. Cuando él llega, en el hall de entrada, este le estaba esperando y lo acuchilla y lo mata también al novio. Así ya tenemos dos asesinatos. Cuando él se da cuenta de lo que ha hecho, se va a la cocina, se sienta y se da una cuchillada en la femoral y se mata. Este piso, que es alquilado, se queda precintado por la policía, naturalmente, y los propietarios, se ponen al habla con Paloma, porque tú los conocías, eran clientes tuyos, la señora, y dice, mira, es que tenemos que volver a alquilar este piso y no queremos... Queremos saber si aquí queda algo o no, porque después de esta tragedia, que ha habido tres muertes violentas era como un apartamento, es decir, era un piso pequeño, pues queremos saber que vayáis, por favor, y tal. Y le dijimos, pero es que está precintado, hasta que no quiten el precinto, tú cuando quiten el precinto el juez, pues nos avisas. Y así fue. Y así nos fuimos un día de verano, con un calor horrible, ya sabéis el calor que hace aquí en Madrid. Nos fuimos con todos los trebejos, abrimos la puerta y lo que allí nos encontramos. Imaginaros, bueno, las paredes manchadas de sangre, un olor a sangre podrida, con todas las ventanas que estaban abiertas, pero aquello era horroroso. La cocina, imaginaros lo que es darse una cuchilla en la femoral y saltar la arteria, pues hasta el techo, los muebles de la cocina, bueno, el sitio donde apuñaló a la pobre Toñi, ya os podéis imaginar cómo estaba el suelo, pues con los guantes del SAMUR, vamos, de los sanitarios, de las 80 cosas de la policía que habían dejado por allí, bueno. Paloma, ya os digo, que nada más entrar en el hall se puso tan mala que tuvo que volverse a salir, a respirar un poco, porque claro, ella reproduce lo que pasó. Es su capacidad de evidencia. Entonces, claro, los gritos, el acuchillamiento en el hall de entrada del novio, es decir, que todo eso ella lo revive a ese nivel muy esto. Bueno, deciros que yo creo que es la experiencia de más, sí, asco, sí. Más asquerosa que hemos vivido, porque era la sangre, el olor... La sensación, que yo no soy sensitiva, y aquello había una sensación de opresión en esas habitaciones que era terrible. Bueno, vamos a cortarlo porque la experiencia, desde luego, y la película que tenemos nosotros rodada allí, bueno, es que se te ponen los pelos de punta. Piedi, cuando entró grabando aquello, bueno, yo las fotos que tengo son terribles. Bueno, contactamos con este señor, con Adalberto. Y lo curioso es que empieza por decir que él no ha sido. Lo primero que nos dijo, dice, ¿pero qué me estáis diciendo? Si yo no he sido.
Y claro, yo ahí sí ya intervine. Digo, yo tengo un poquito mal carácter. Los de Paloma, bueno, tú les pones. Sí, tú los pones peor porque les mandas a la M con, sin contemplaciones. Yo no, lo que pasa es que yo no, les, no me atrevo a mandarles a la M, pero claro, me ponen a veces muy nerviosa porque te mienten, porque estás, sabes lo evidente. Entonces, este hombre que nos dijera que él no había sido, cuando era evidente que había matado al novio, que había matado a la chica, que se había él dado la puñalada, vamos a ver si es que todo estaba en. A nivel policial, a nivel de todo. Y dice que no. Y ya le digo, pero vamos a ver, pero ¿quieres no decir tonterías? ¿Cómo me vas a decir que no has sido? Dice, no, porque has sido la coca. Y le digo, bueno, vamos a ver. Por lo visto, cuando él convocó a Toñi para que viniera a recoger el finiquito, se cargó bien cargadito. Conclusión, este señor se cargaba también cuando cantaba en el conjunto Venus. A ver... Está claro, es decir, él era un drogadicto. Entonces, él cada vez que se conoce necesitaba animarse o mantenerse esto. Imagínate qué podólogo, pobre pie tuyo que se lo dejaras. Vamos. Vamos, yo luego lo pensaba y yo digo, menos mal que era Toñi la que hacía los pies aquí, porque si no, imagínate el otro cantando en el conjunto Venus y con la droga. Bueno, pues estuvimos un buen rato porfiando de que él no tenía responsabilidad porque había sido toda la coca. Entonces, claro, ya le leímos la cartilla, porque les tienes que leer la cartilla como un niño pequeño, decir, vamos a ver, tú por la coca cometiste esto, pero tú eres responsable de haber tomado la coca. Porque, ¿qué cantidad de coca te pudiste tomar para matar a una chica estupenda como era Toñi, que te había ayudado muchísimo tiempo a tu lado, que te había hecho ganar dinero, además, y, que, no, pero, y matar al novio porque viene a por ella? Pues pensamos incluso que podía estar enamorado de Toñi, ¿verdad? Sí. Porque tú lo dijiste luego, dice, yo veo ahí una relación, no por parte de la chica, pero por parte de él, yo creo que, no sé, o la había idealizado, o no lo sé, pero el caso es que tuvimos esas, nos costó trabajo, pero también le mandamos para el otro lado, le tuvimos diciendo que tenía que pedir perdón a las víctimas, a Toñi y al chico, y la barbaridad que se hizo a sí mismo, que no tenía sentido, pero claro, como estaba forrado de droga, pues puede hacer eso y cualquier otra cosa más. Os digo esto, como veréis, este era otro asesino, este que no reconocía su culpa, pero este no creas, yo no le vi temeroso de irse al otro lado por su culpa, no, yo creo que dice, no sé por qué estoy aquí, me parece que dijo, y le dijimos, hombre, pues si tú no lo sabes, lo vamos a saber nosotros, es que ¿por qué te has quedado aquí? Yo pienso que de alguna manera se había quedado ahí porque no quería irse al otro lado. Venus. Bueno, tenemos los póster, nos llevamos, porque estaban todos tirados por ahí por el suelo, el póster, luego Piedi localizó en una gasolinera, que sabéis que hay siempre cintas de estas raras y antiguas, pues una del conjunto Venus, y bueno, nos empezamos todos a reír al oírlo, porque dijimos, madre mía, encima es que era malísimo el conjunto este, ¿no? Pero bueno, supongo que él se lo pasaría bien, se tomaría su coca de vez en cuando y bueno, pues... Y bueno, tengo el del tanatorio, tengo el de la Facultad de Córdoba, pero no sé, es por no repetir, porque muchas veces cuento las mismas historias y estas son historias... Y mira, son las 8. Yo creo que si vosotros me hacéis preguntas, es como más vivo. Si se os ha quedado alguna duda, si queréis saber alguna cosa... algún concepto de algo que no lo tengáis claro, y si yo os lo puedo contestar, yo creo que es mucho más divertido el diálogo, pienso yo, ¿no creéis? ¿Eh? Pues a ver, tú, el primero, rompe el fuego. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por compartir con nosotros vuestras vivencias. Estas experiencias, sí. Y luego, yo es que tengo una duda, ¿qué pasó al final con la señora de la Pamela? Nada, la dejamos allí. Es que nosotros a veces dejamos a los fantasmas que no dan la lata. Mira, en Córdoba cuando estuvimos, que os iba a contar ese caso, pero os digo el final, es decir, eran todos enfermos de tuberculosis, que algunos, Paloma los pudo ayudar, ¿te acuerdas? Pero algunos no se quisieron ir, y entonces el decano, nos dijo, porque bueno, la escena es surrealista, ¿no? Un departamento de economía, Paloma en un sitio, todos los decanos, profesores de economía, no sé qué, no sé cuántos, todos sentados de una facultad, estoy hablando, intercalados con el grupo EPTA, y allí todos ya contando de las historias del fantasma y tal. Al final eran fantasmas muy inofensivos,
Y entonces ellos dijeron, mirad, los que no se quieran ir, que se queden. Ya sabemos que la niebla de los cuartos de baño y que los ruidos que podamos oír, pues son de ellos. No hacen nada, son totalmente inofensivos y los pobrecitos, pues si quieren quedarse, porque esa es otra, ¿verdad, Paloma? Si no se quieren ir, no les puedes forzar. Puedes ayudarles si quieren irse. Y si están despistados, les puedes guiar. Pero si ellos dicen, no me voy, hombre, intentamos siempre que ese no me voy se termine transformando, ayudadme, ¿entiendes? Pero no siempre lo conseguimos. Y si los fantasmas, fíjate tú que en el caso este de la facultad, para ellos los fantasmas eran los vivos. Decían que es que había mucho ruido durante el día y que estaban muy incómodos. ¿Por qué? Porque para esa dimensión en la que ellos viven, nosotros somos sus fantasmas, a ver si me entendéis. Entonces, a lo mejor no nos ven, pero nos oyen. Entonces, claro, les servimos de incomodidad, y como decía ellos, y entonces tú le dijiste, me acuerdo, dice, entonces, ¿tenéis fantasmas por aquí? Se lo preguntaban los muertos, ¿eh? Y dice, ay, sí, durante el día hay unos estruendos, unos jaleos que oímos aquí tremendos. Entonces comprendimos que para ellos los fantasmas éramos nosotros, como puede ocurrir en muchas ocasiones en personas que podemos tener cerca y que están en una dimensión diferente, y que sin embargo los fantasmas somos nosotros. No sé si te he contestado bien. Acuérdate de don Federico. Sí, don Federico, sí, pero a ti te llamo bruja, a ti te llamo de todo. Yo era otro señor muy pertinente. Y entonces yo le pregunté, ¿pero tú me ves? Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Cuéntalo. No, bueno, pero es que te dijo que tú eras su tía, la bruja. No, a ver, pero tú me ves, sí, sí, claro que te veo. Sí. ¿Y cómo me ves? ¿Qué llevas? Pues llevas como un calzón blanco. Y bueno, ¿y quién crees que soy? Y me dice, mi abuela Casilda. ¿Yo por qué voy a ser tu abuela Casilda? Y contesto, porque era espiritista. Está, sí. Es decir, que el muerto veía a Paloma con un traje blanco que él identificaba como su abuela, que era también de estos temas. Te quiero decir que es que ellos ven una realidad y nosotros vemos otra. Y hay veces que no concuerdan, ¿sabes?, los dos niveles de realidad. Sí, dime, dime. Creo entender, creo que te he entendido esto, corrígeme si me equivoco. No. Has comentado que cuando estos entes, fantasmas, espíritus, llamamos sí. Hay muchas maneras de llamarlos. Cuando están aquí perdidos, que no saben muy bien qué hacer, pero si ellos piden ayuda, se les da. Me ha parecido entender eso. Sí, no, vamos a ver. Cuando ellos piden ayuda, ¿a quién? No, escucha. Yo te hablo en los casos que vamos nosotros, los identificamos y entonces les preguntamos siempre, ¿quieres irte? Y entonces les ayudamos, ¿eh? Porque la ayuda la puedes hacer, yo te diría, que tú misma, mentalmente hablando con ellos. Es decir, del mismo modo que Paloma y Aldo hablan con ellos para convencerles, y los que estamos alrededor también, con unos argumentos que podemos convencerles para que lo bueno es que pasen, que no que se queden aquí, que no hacen nada y que están retrasando su evolución, pues del mismo modo tú podrías hablar mentalmente, porque te entienden igual. Imagínate tu marido, que tú lo notas y no se ha acabado de ir. No es mi caso, yo no le noté desde el primer momento, pero claro, ya le aleccioné yo antes. Pero vamos, a ver, lo me entiendes lo que quiero decirte. Pero podrías tú ayudarla. Yo te hablo de la gente que pide ayuda. Hay gente que no pide ayuda, pero que nosotros les detectamos, y entonces lo que tenemos que resolver es la situación inestable en la que están viviendo, porque claro, están viviendo una realidad que es totalmente, no les ayuda para nada. Están estancados en esa realidad, pero por distintas razones. Unas veces porque no se han dado cuenta que se han muerto, otras por problemas económicos o de afectivos, de culpa, de quiero seguir trabajando. Tuvimos a uno que ¿qué haces aquí? Pues yo no estoy muerto. Pues ¿cómo no vas a estar muerto? Se había muerto de un accidente laboral. Dice, no, porque tengo que seguir trabajando aquí porque tengo que pagar mi hipoteca. Y te lo decía con una seriedad, ¿comprendes? Y entonces el pobre hombre decíamos, ¿cómo que tienes que pagar? Sí, sí, claro, es que yo tengo que seguir trabajando para pagar la hipoteca. Porque estaba en una realidad en la que él se había muerto teniendo que pagar esa hipoteca.
Y entonces nos dijo dónde vivía todo aquí en Madrid, y que vivía ahí, y que tenía que seguir trabajando en el... Era tramoyista de un teatro. Sí, dime. Mira, quería preguntarte. Casi todo lo que has contado es una cosa relativa a lo mejor a 100, 200 años. ¿Más antiguo no habéis tenido ningún caso? Bueno, don Federico era de finales del 19, ¿no? No, pero caballero templario, no. Eso lo que... El de Cervera. Ah, bueno, el de Cervera, sí. Sí, pero... Ah, sí, el que estaba en la Lubliet. Sí, pero fíjate, pero de todos los 400 o 500 casos que hemos tenido, ese es el único porque era el lugar. A ver, era un lugar que era una casa antigua, más o menos de principio del siglo XX, pero que había tenido una historia anterior y, claro, había mazmorras, había un subsuelo abajo, que se fue tremendo, tú. Fíjate, nos invita a la familia porque esa casa... en un pueblo de Cataluña, era la que ellos tenían para los administradores de las grandes, bueno, fincas, tierras y patrimonio que tenía esta familia, de muchísimas campanillas en Barcelona, con un palacete que estuvimos durmiendo, que ni te cuento, pero fuimos a esta casa. Bueno, la casa tenía como dos o tres historias superpuestas. La historia más reciente, que era una señora de la época 1830-60 con su capotita y sus tirabuzones, que era un tema de amor, pobrecita mía, iba buscando a su abate, que era su ligue, ella estaba casada, pero tenía su abate y su ligue, por eso es que descubrimos una cantidad de historias que ríete tú de Sálvame, vamos, podíamos estar... Y en esa casa teníamos el subsuelo, que tenía una historia de un tesoro de un señor como, ¿te acuerdas? De Pedro, bueno, pero te quiero decir que era una época... Y luego había unos pobres desgraciados que los metían en vertical, en unas como enterramientos verticales, pero vivos, se llamaban oubliette, eso en francés, que es de la época medieval. Y entonces él decía que le habían metido allí, pero fíjate, yo creo que eso es más impregnación. Ya sabes la teoría de la impregnación. La teoría de la impregnación es que muchas veces si tú ves en una casa solariega una dama de blanco que baja por la escalera es porque eso lo hizo ella muchísimas veces a lo largo de su vida. Y la teoría de la impregnación es que todos impregnamos con nuestras vivencias el medio ambiente en el que vivimos. Y eso permanece como las ondas de radio en suspensión o las ondas hercianas de televisión. Necesitas un decodificador como el transistor o la radio para poder oír el dial, tú sintonizas, y la televisión lo mismo. Pero en este momento tenemos aquí ondas hercianas y ondas de radio y no las vemos ni las oímos. Y entonces hay personas que en momentos determinados se convierten en decodificadores, es decir, que hacen ¡ay! Y ven lo que pasó allí. Pero es un remanente, es una impregnación que hay del lugar, porque casi siempre es repetitivo. Todos los testigos te cuentan lo mismo. La señora aquí en la Casa de las Siete Chimeneas, ahí en el Fantasma de Blanco, siempre hace lo mismo. Actualmente es el Ministerio de Cultura. Sí, sí, sí. Qué desgracia, porque no podemos entrar. Yo creo que sí, fíjate. Una impregnación. Porque el guardián del tesoro de su señor don Pedro se llamaba Javier, me dijo cómo se llamaba, me dijo que estaba custodiando el tesoro, que era la leyenda de la familia, que toda la familia buscó ese tesoro, y me dijo, no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Luego, si se comunicó conmigo, no era. Vamos a ver, cuando ya te comunica o se comunican con Paloma, y no es solo una visión, entonces ya cabe la posibilidad ahora, porque ese señor seguía custodiando allí el tesoro. Vamos a ver, imagínate, un tesoro que... Bueno, luego descubrimos todos los entresijos del origen de la familia, que eran negreros. Y no nos atrevíamos a decir luego cuando volvimos a Barcelona lo que habíamos averiguado ahí abajo. Esclavistas con tráfico. Y Paloma vio las mulas trasegando personas de todo ahí en ese sótano. ¿Con qué cara les decíamos a esos señores tan importantes que habíamos averiguado el secreto de la saga? De la saga. Sí. No, yo quería hacer una pregunta así, muy sencilla, pero... Apunte todo lo que quiera. Cuando se pasan al otro lado, interfase, ¿no hay posibilidad del otro lado a la interfase en ese sentido? ¿De ayudarles? No, de pasar desde el otro lado a la interfase. No. Porque no interesa, ¿para qué vas a bajar de nivel y quedarte en una interfaz aburridísima cuando aquello es fascinante? Pero no, la prueba es que los fantasmas que se te presentan
tienen bastante problema a la hora de bajar de nivel y entrar dentro de tu campo visual. Por eso yo siempre digo que si se nos aparece el bisabuelo o el abuelo o alguien así de la familia, que no salgamos corriendo, porque los pobres les cuesta mucho entrar dentro de nuestro campo visual, y para que luego nosotros salgamos asustados y riéndonos, o riéndonos, que es mucho peor, porque te acuerdas el fantasma de Canterbury, te acuerdas el niño que se muere de risa cada vez que ve al fantasma, y el pobre fantasma está desmoralizado porque en vez de dar miedo da risa al niño americano. ¿No habéis leído? Yo recomiendo el fantasma de Canterbury, es una delicia, vamos. Sol, hasta ahora nos has estado contando ese tipo de experiencias, de anécdotas, de vivencias en las investigaciones relacionadas con ese otro lado. Sí. Pero como bien apuntabas al principio, has nombrado una de las palabras... Poltergeist. Poltergeist. Poltergeist, como bien definías, o sea, no tiene nada que ver nada. Con ese otro lado, nada. Pero sí que tiene que ver con cierto tipo de energías que desconocemos. Ah, claro. Que... digamos, emanamos, sí, por supuesto. Emanándolas, pues sí. Accionan totalmente, o se producen cierto totalmente. Tipo de... Pero primero, es fenómeno paranormal porque no sabemos qué mecanismos se producen. Sabemos, fíjate, sabemos por qué, intuimos el cómo, porque claro, si tú ejerces una presión, para que un objeto se mueva tiene que haber sufrido o haber ejercido una presión. Es decir, que eso lo decían José Luis y Lorenzo, todos los físicos, decía, vamos a ver, un poltergeist, está claro que los fenómenos que se producen son de efecto físico y por lo tanto tiene que haber una energía que ejerza un efecto que desencadene eso. Ahora, no se sabe cómo el agente causante, que ahí es lo difícil de averiguar, puede producir inconscientemente ese fenómeno. Y precisamente sacaba a colación el tema porque en el grupo EPTA, una de vuestras investigaciones, yo creo que más conocidas, del monje. En muchas ocasiones, o sea, yo conozco algunos pormenores, porque los conozco y me lo habéis contado, pero yo creo que les puede resultar muy interesante que posiblemente el caso más emblemático como contrapunto a ese mundo del más allá. Sea el baúl del monje. El baúl del monje, vamos a ver, primero deciros, os repito, el poltergeist es de libro, vamos a ver, viene en todos los tratados de parapsicología. Es un conjunto de fenómenos, normalmente de efecto físico, te quiero decir desplazamiento de objetos, materialización y desmaterialización, que lo hemos vivido nosotros allí. Vamos a ver, todo ese cúmulo de efectos que son muy espectaculares, pues esos no están causados por los muertos, están causados por una persona viva. Entonces, el problema que se nos presenta siempre al investigador es que cuando hay, primero, el poltergeist dura muy poco en el tiempo. Entonces, normalmente cuando te llaman, te digo porque hemos estado en otros sitios en los que ya el poltergeist se había acabado y hemos visto los efectos, pero no en vivo el poltergeist, pues hemos visto desde plantas arrancadas de la tierra de los tiestos, sofás con las cuatro patas para arriba, bueno, hemos visto barbaridades, pero cuando hemos llegado ya eso se había producido. Entonces, aunque el proceso es igual, tenemos que averiguar dentro de los que estaban presentes siempre en el fenómeno quiénes eran, quién estaba en estrés, puede ser porque hubo un periodo de tiempo en la investigación paranormal que decían siempre que eran los niños, los adolescentes. Nuestra experiencia es que lo mismo lo puede producir un niño pequeño en conflicto psicológico que un anciano, que un señor, una señora de mediana edad, siempre que haya un conflicto en esa persona. Los conflictos, pues imagínate desde el paro, la angustia, la ansiedad, tal. Pero los americanos dicen que esas personas que causan el poltergeist son geniales porque no somatizan. Nosotros lo normal es que cuando tenemos ansiedad nos duele el estómago, la cabeza, la pierna, lo que sea, porque somatizamos esa ansiedad o ese conflicto. Sin embargo, esa gente tiene la suerte de que a su alrededor, en momentos determinados e inconscientemente, ¡plof! Hay, uno lo llaman psicorragia, hay muchas, telergia, bueno, hay muchas palabras para designar eso, técnicas que no vienen ahora a cuento. El caso es que esa persona emite una energía de origen desconocido, porque no sabemos cómo es, porque si no, no sería fenómeno paranormal, sabríamos perfectamente cómo se produce, que incide en objetos, en cosas que están a su alrededor,
produciendo estas barbaridades. Nosotros en el baúl del monje hemos visto de todo. Es que yo creo que de todo. Bailar las arañas, era una almoneda, para que os deis cuenta. Era una tienda que tenía distintos saloncitos. La gente depositaba allí objetos que quería vender y ellos lo vendían a cambio de una comisión. Ese era el proceso. ¿Y hay variaciones del campo magnético y de bajada de la temperatura? ¿O sí, no? Pero es, no, en el poltergeist nada. Por eso es otro problema. Porque el poltergeist no baja la temperatura ni se altera necesariamente el campo magnético. No avisa. No avisa. Bueno, no, es que eso tiene otro sentido. Pero claro, tienes que hacer el estudio de las personas, porque nadie te dice la verdad. Tú no entras en una casa y te dicen, oye, tienes poltergeist, a ver, es que yo tengo un conflicto. No, olvidaros, te mienten como bellacos. Aunque vas a ayudarles, que es lo que a mí hay veces que yo me cabreo mucho, porque vamos, nos tardamos 4, 5, 6 veces en ir a una casa cuando luego terminamos averiguando que el matrimonio está en trámite de separación, que a un hijo le ha pasado lo que sea, y ahí ya tienes una causa. Pero ¿por qué no te lo dicen desde el principio? ¿Me entiendes? Es decir, que, bueno. Y de los que te les dices que es, bueno, este, el del baúl del monje, Noel, yo lo hablo también porque ellos mismos lo contaron en todas las emisoras de radio, en televisión y en todas partes. Porque además ahora el local ya está cerrado, lleva años cerrado. El local está cerrado, pero vamos, que yo podría hablar y seguir hablando porque ellos mismos son los que lo han contado, lo han publicado en tele, en todas partes. Por lo tanto, nosotros guardamos el secreto cuando eso queda todavía en confidencialidad, pero cuando ya los propios interesados lo largan, yo ya no tengo ningún de guardar nada. Bueno, pues en este caso, como os digo, era una almoneda. Esta almoneda es que íbamos todos los miércoles, y es que todos los miércoles ocurrían fenómenos, y así durante 6 meses. Eso fue rarísimo, rarísimo, porque esa emisión energética se produce como un exabrupto, con un vómito de energía en un momento determinado, pero puede no volverse a producir. Y sin embargo, lo que, vamos a ver, los dueños eran un hombre y una mujer. La mujer llevaba una vida regular, perfecta, era una mujer casada, ¿te acuerdas? Bien, pero él era también sudamericano, con unas creencias muy, muy, ¿cómo te digo? Malos espíritus, mal de ojo, bueno, toda esa parafernalia. Y claro, cuando ya fuimos bastantes veces y vimos la referencia, dijimos, Noel, mira, tenemos que decirte que eres tú el que está produciendo esto. Yo es imposible, estos son los malos espíritus, ¿cómo voy a ser yo el que produzca estos fenómenos tan grandes? Porque claro, el reloj o un reloj sin cuerdas se ponía de repente, ¿me entiendes?, a funcionar, las arañas de cristal empezaban a bailar, nos caían piedras, pero que estabas en sedentario y ¡plas! Y es que había dado aquí, por ejemplo, en esta pared, como cristales, como trozos, chinchetas te caían del techo, pero de un techo que no había agujeros, y te caían ceniza y chinchetas y empezabas a hacer así. Era muy apasionante ese caso, pero terminamos pues que él no se creyó que era él, y nosotros los miércoles cuando íbamos, decía Piedi, que es muy graciosa, dice Piedi, dejármelo a mí que le voy a poner nervioso, porque esto está hoy muy tranquilo y nosotros tenemos que ver aquí fenómenos. Y empezaba, hola Noel, no sé qué, oye, esto tiene hoy un mal ambiente, ¿no? No me digas. Sí, yo creo, mira, que si hay algo por aquí, para, pues. Bueno, ahí empezaba a aparecer de todo, pero de todo. Es decir, es que un Cristo que tengo yo en casa, que estaba, bueno, el Cristo este estaba en una tabla de madera, esto es para poner en el cabecero de la cama, ¿no? Pues cada miércoles que íbamos, este Cristo que estaba apoyado en una mesa, pues de moverse el Cristo, pues toda la base de madera se había ido resquebrajando hasta que en un momento dado el Cristo se quedó por un lado y la madera en la que estaba clavado estaba. Total, que este Noel dijo, ya estoy harta del Cristo este, no sé qué, no sé cuánto. Y le voy a clavar en la pared. Y entonces estaba clavado aquí en la pared. Bueno, pues vamos un miércoles, está Lorenzo, que no se me olvidará, en la vida tú has conocido a Lorenzo, al físico mayor, con barba blanca, un físico de la rama de óptica que fue el director del Instituto de Óptica en Estados Unidos, aquí de investigaciones científicas, bueno, un erudito en la materia, un señor sesudo varón, agnóstico además, y bueno, pues ese día al pobre las pruebas le pusieron a prueba a él, claro, porque estaba entrando en una habitación y el Cristo que estaba ahí se arranca solo de la pared, que arrastra el papel, que sabes dónde estaba, ¿verdad? Hace una parábola así y se le cae a los pies. Y el otro se queda así y dice, ¿tú has visto eso? Me dice a mí, digo, sí, claro que lo he visto.
Digo, ¿y tú también? Digo, porque dentro de la sala no había nadie. Él estaba en la puerta. La parábola para eludir una ¿cómo se llama? Donde expones cosas, una vitrina. Es decir, que el Cristo no fue derecho, sino que hizo la parábola para eludir la vitrina y caer a los pies de Lorenzo. Bueno, un cuchillo también, bueno. Luego Pieri, que filmó la materialización aquella del cortapuros que cayó de una pared que no tenía agujero. Bueno, cosas curiosísimas. Bueno, pues deciros que en este caso fue fácil porque solamente eran dos los que estaban siempre en la tienda, ella y él, y estaba claro que él era el inestable, él era el que tenían problemas económicos, que por eso terminaron cerrando la tienda. Pero claro, yo pienso que él tenía... Y a todo esto veréis, cuando te encuentras con una cosa de estas tienes que investigar hacia atrás. Y entonces supimos que él había trabajado en un laboratorio y los matraces estallaban a su paso, este de Noel. Y luego Piedi, una hija de Piedi, había estado en una sesión de Ouija con él, y durante la sesión de Ouija pues los cuchillos de la cocina se dispararon contra la pared, los vasos de whisky les estallaron. A ver, es decir, que él tenía ya unos antecedentes de creación de fenómenos poltergeist que estaba claro. Sin embargo, en otras ocasiones, que hemos tenido un caso en Córdoba, que será un matrimonio, un niño y una abuela, pues tú no sabes los viajes a Córdoba hasta que pudimos dilucidar que era el niño el que estaba produciendo eso. ¿Me entiendes? Porque el problema está en que todos tenían una causa. La madre, que era sufridora, la abuela, su suegra la machacaba. El niño porque odiaba a la abuela, el padre porque era hijo natural. Les hicimos la historia clínica a todos y claro, todos tenían ahí una razón para poder estar estresados o en conflicto. O sea, eso eran los 10 negritos. Los 10 negritos, eliminando. Y luego, análisis grafológico, y está clara, nos dijo, el niño, está clarísimo, porque había unas pintadas a la altura del niño. Vamos, es que, bueno, pero te digo, 4 viajes a Córdoba para resolver, porque sabíamos que era un poltergeist también, pero a ver quién le ponía el collar al gato. Así que os he puesto, ¿veis? Lo del más allá y lo del más acá, que también a veces es... Bueno, tuvimos a una abuela que la paseaban en una silla por el pasillo. La abuela se sentaba en la silla y el caos, el que hacía el poltergeist, la elevaba y la pasaba por el pasillo. No te quiero contar la abuela. Sí, dime. ¿Nos harías el favor de contarnos alguna anécdota que tenga que ver con mascotas, con animales? Bueno, vamos a ver, para eso tenéis el libro maravilloso de Miguel Pedrero, que lo ha sacado ahora y que hemos tenido la... Te lo digo porque yo no soy una experta. En mi libro de Crónicas del Más Allá hay un apartado a mascotas, que yo lo recogí 2 o 3 casos, o comentando las comunicaciones que había, que decían que las mascotas también tenían un cielo y un más allá, ¿entiendes? Que tuvimos un caso precioso. Sí, bueno. Ya, pero es lo que él me está diciendo, sí, ya lo sé, pero que te lo puedo contar también así por encima. Tuvimos un caso de que era un niño perdido. Es que es otra charla. Los niños perdidos. Los niños son muy difíciles de ayudar porque no tienen el concepto de muerte. Y cuando mueren jovencitos pequeñitos, vamos, te digo, hasta los 6, 7, 8 años, bueno, y más. No tienen el concepto de muerte nuestro, entonces se encuentran en ese otro lado y lo normal es que sigan jugando, se van al parque a jugar con otros niños que están como ellos, ¿me entiendes?, para prolongar esa niñez que han tenido. Es muy difícil que todo un niño le empieces por decir, pero oye niño, tú no te has dado cuenta que te has muerto, porque es muy duro para un niño. Entonces lo que hacemos, y algunas veces es más fácil, Paloma, pues me estoy acordando de otro caso que tuvimos, que fue el padre el que vino a recoger al niño, en la calle López de Hoyos, por cierto, ¿te acuerdas? Pero en este caso, a este niño, que la historia es grande, pero te cuento el final para contestar a la pregunta que me has dado, salimos muy emocionados de esa casa, porque era la primera vez que habíamos tenido a este niño en total indefensión, porque ni abuelos que tenían el otro lado, ni padre que tenía en el otro lado, persona muy conocida, por eso no digo, pero sabíamos perfectamente de quién era hijo este niño y de quién era pariente, y tenía un montón de parientes en el otro lado y nadie vino a ayudarle.
Y entonces llegó un momento en que Paloma en la mesa y Daniel, porque era Daniel Chumillas el que estaba en el otro lado, paramos todo y dijimos, bueno, a ver qué hacemos con este niño, porque con este niño, el niño no tenía concepto de que estaba muerto, a ver si me entiendes. Estaba en la casa porque era su casa, aunque ya la tenían otros, pero él seguía jugando virtualmente con sus juguetes porque se crean como una especie de mundo virtual. Eso es otra de las características que tenemos en esa interfase. Y entonces, claro, ¿cómo ayudabas a este niño? Entonces se volvieron a poner otra vez en situación Paloma y Daniel para tratar de ver a ver si seguía la posibilidad de que viniera alguien del otro lado para ayudar a este niño. Y cuando estaban concentrados allí, pues no sé si tú, Paloma, me parece que dice, oye, Daniel, que estoy oyendo un ladrido. Y dice Daniel, pues espérate, pues sí. Y entonces tú en la bola dices, si es un perro con manchas negras y blancas y no sé qué. Y entonces los dos ven que el niño se abraza al perrito, el perrito le empieza a dar lametones. Y el perrito, como hacen los perros, si vosotros habéis tenido perro, es que adelantan y te miran para que les sigas. Y entonces nosotros comprendimos que es que el perrito había venido por el niño. Era su mascota. Luego yo me enteré que tenía ese perro, ese niño. Porque la casualidad de que una amiga mía, los niños iban al colegio de sus hijos, de estos niños, y cuando venían a recoger al niño, venían con el perrito. Pues fue el perrito el que se lo llevó para el otro lado. Salimos de esa casa diciendo, qué experiencia más bonita, que ha sido la mascota del niño el que ha venido a recogerle y los desgraciados de sus parientes ninguno se había ocupado de él. ¿Y por qué puede ser eso? Ah, porque hay un más allá para las mascotas. No, que puede, ¿cómo puede ser el que no vengan los abuelos? No, si lo no, que estamos... No, el abuelo, acuérdate, y el niño no le hizo caso al abuelo. Bueno, pero porque el abuelo, bueno... Pero el abuelo vino... Pero el niño ni le miró al abuelo. ¿Por qué? Claro, sabemos por qué. Pero, claro. Pero que el abuelo sí vino. Porque lo vimos, vamos. No. El padre sí que tenía que haber venido, además. El padre no apareció. El padre tenía que haber venido, además. Porque tenía muchas más razones para venir a salvar al niño. Porque Daniel y yo no conseguíamos que el niño diera la mano al abuelo. No. Y entonces fue cuando vino el perro. Y con el perro fue aquello un jolgorio. Jolgorio. Emocionante. Emocionante. Yo me encanté salir allí, yo que soy de perros, claro. No sé si pues, hay una última pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Yo quería preguntar una cosa. Mira, los casos que has comentado son de personas fallecidas que no saben que han fallecido y por eso no han pasado al otro lado. No, algunos sabían que estaban muertos pero no querían irse. ¿Os habéis encontrado en alguna otra ocasión con otro tipo de entidades que no sean personas fallecidas? ¿Que no sean personas? Pero, sí, por ejemplo, vamos a ver, porque un si demonio, no. Demonio, por ejemplo. Ah, no, olvídate, los demonios no están. No. Llevamos 30 años y nunca hemos dado con ningún demonio, ningún mal espíritu, ninguna. Gente que está muerta y que tiene mal genio y que tiene problemas y que son muy pesaditos. Pero como eran aquí, vamos a ver, pero esos no son malignos. ¿Y entonces la gente que cuenta lo contrario? Pues que no te lo creas, punto. Vamos a ver. Perdona, pero esto va por tu campo más que por el mío. Yo me pongo muy nerviosa con esa gente. ¿Qué contrario? No, por ejemplo, de que ha habido, que han hecho maldades. Vamos, los espíritus, me refiero de. A ver, los muertos que. Cuentan, dice, me han tirado del pelo. O no sé. Y la gente que ve a los espíritus malignos que les atacan, sí, que les han tirado el pelo, lo que están viendo son sus demonios. Sí. Interiores, los fantasmas del cerebro puestos fuera. Eso es. Proyecciones mentales. Proyecciones mentales de sus miedos, su sentimiento de culpa, sus demonios personales, que como no los puede aceptar dentro de él, los pone fuera y son el mal, el maligno, el que me hiere, el que me agrede, el que. Los espíritus malignos. Bueno, ya, todo esto, la ciencia que tiene usted, la iglesia que cuenta. ¿Cómo la ciencia? Bueno, esto que cuenta, la iglesia que cuenta de todo esto. La iglesia, vamos a ver, yo no tengo por qué, vamos a ver, yo creo que la iglesia está de acuerdo, hay una trascendencia. Todos cuando morimos tenemos una trascendencia. Por lo tanto, yo, vamos, cualquier cura que me dijera algo le diría, oye, pero vamos a ver, ¿tú no crees que tenemos otra vida después de esta?
Pues entonces, hombre, yo no transgredo. De todas maneras... Hombre, soy heterodoxa, claro. Vamos, bueno, a ver. Sí, aún pero... así, Sol, el grupo EPTA lo creó precisamente un miembro un pilón, de la iglesia, padre pilón. Padre pilón. Sí, y aún así tampoco es, digamos, el tema de no. que esta noche estamos hablando. Bueno. No, pero vamos, que admito muy bien tu pregunta. Vamos a ver, el padre pilón jesuita fue el creador sí. del grupo... Y en ninguna ocasión la Compañía de Jesús se metió con él, ¿eh? Porque lo que nosotros hacemos es bastante coherente. Es decir, no, tú imaginas... No, lo que quiero decirte cara a la religión. Es decir, yo soy creyente, ¿eh? Es decir, que yo no he tenido nunca ningún conflicto. Al contrario, cada vez que me he metido más en estos temas soy más creyente todavía de que hay un más allá, de que es mucho mejor... Y de que vamos a dejarnos de... Y que no se pagan impuestos. Ah, bueno, pero eso es del más acá. Aquí es donde están los problemas, en el más acá. Lo demás, no. La iglesia, pues te sigo diciendo, yo es que, vamos, que yo soy de las que voy a misa y todo, es que yo sigo poniéndome muy mala cada vez que en el credo me dicen la resurrección de la carne, claro. Pego botes en el asiento de la iglesia. Bueno, mi marido me decía, tranquila, digo, no, es que siguen manteniendo lo de la resurrección de la carne. Yo no digo la resurrección, fíjate, sino la resurrección de la carne. Esta carne, sí. Esto, ya, no, lo dejas aquí. Y adquieres... Ya no existe. Claro, ya no existe esa ceniza. Lo que tú adquieres es un cuerpo energético de una composición diferente. Y por eso no entra adentro, por eso nosotros no vemos esa dimensión. Porque no estamos tenemos un espectro ocular, digamos, de visión muy pequeño. Quizá a derecha, la resurrección la hagamos nosotros. Pues claro, todos. Lo que quiero decir, el cuerpo glorioso, que es el cuerpo glorioso, pues el cuerpo que tienes en el otro lado, que es radiante, no, luminoso. Y energía pura. Energía pura. Pues eso. No. Es un problema semántico, si te das cuenta, no es de creencias. Vamos con la última pregunta. Sí, que era aquella señora. Pues, a ver, a mí me ha quedado una duda de los poltergeist. Sí. Y es que si hay una persona que genera el poltergeist... ¿Cómo? Una persona que genera el poltergeist... Sí. ...y se mueve de sitio... No, ella no, los objetos. Ya, pero si él sí. lo está generando y en su casa se mueven los objetos, sí. si por ejemplo va a un bar... Donde ella vaya, esté relajada, ojo... Porque claro, si ella está en el trabajo con un ordenador tal, no. Es cuando ella vuelve a casa, el conflicto sale. Te lo digo porque... ¿Y sabes cuál es la única terapia que hay? El que haga mucho ejercicio físico, ¿eh? Para que rebaje su grado de tensión. Y automáticamente el poltergeist desaparece. Hay un caso clásico, si me permites, sí. el caso Rosenheim, el Adams. Que precisamente una chica, sí. la que provocaba el... Un oficinista. Pero lo provocaba en unas oficinas, en el caso sí. Rosenheim, se producía sí. en unas oficinas. Sí. Y ella había pasado, de hecho, en su casa no tenía esos problemas, pero ella, en lo que era tal cual llegaba a la oficina, el es como bufete. Ella, en el bufete de Gold, ella odiaba ese tipo de trabajo o no quería estar ahí, etcétera, etcétera. Entonces, de una manera u otra salían, afloraban ese tipo de tensiones en el lugar de trabajo. Donde ella no se sentía amenazada o no se sentía incómoda, no se producían sí. esos fenómenos. No sé si me están diciendo que no, que lo dejamos ya. Bueno, luego me lo preguntáis fuera Sol, de eso y ya está. Como ya os decía al principio, bueno, Sol... bueno, hombre, lo que explica pasa es que hay tantas historias que esto serviría para... Pero fíjate, a mí no me gusta ese término de la abuela Cebolleta contando las historias. Sí, pero ni soy nada. La abuela Cebolleta. Pero sí, bueno, no, eres una de las personas decanas que por suerte todavía están entre nosotros. Y mujer. Exactamente, y porque mujer. Dentro de la parapsicología hay pocas. Muy pocas. Muy pocas. Muy pocas, desgraciadamente. Y que, bueno, pues como veis, tiene muchísimas cosas por contar. Oídos. Nosotros, a pesar del tiempo que llevemos o no, muchísimas cosas de aprender de ella y de todo el trabajo que han hecho con el grupo EPTA. Por supuesto, un grandísimo aplauso bueno, para ella. Y cómo no. Sí, vale. Porque, hombre, además... Y cómo no, para que lo pongas con tus otros muchísimos trofeos de agradecimientos. Misterio, mil gracias, cielo. A todo el equipo de Divulgadores. Bueno, pues a todos. Qué bonito.